Porque lógicamente hemos visto el caso Koldo, que ha sido un desastre. Lo hemos visto antes también, como Illa mentía en el Congreso diciendo que había hablado con Koldo y que se lo había pasado a un técnico del Ministerio de Sanidad cuando le había pasado el contacto de su número 2. Y esto da lo mismo. Sigan las mentiras, pero por lo menos, si se va a hacer una comisión de investigación, pues que se ponga al tipo. No creo que sea muy difícil ponerle contra las cuerdas y sacar algún titular, porque es que todos los titulares han sido Koldo poniéndose chulo. Esa es la realidad. Miren las cosas como van saliendo. Dice que el Consejo de Europa pide a Sánchez los datos económicos de los negocios de Begoña Gómez. Atención. Dice, el Grupo de Estado contra la Corrupción, un órgano dependiente del Consejo de Europa, pide a Pedro Sánchez datos de las actividades económicas de Begoña Gómez. Según la web El Debate, este órgano instó a Pedro Sánchez a consignar oficialmente toda la información económica referida a su esposa. Quiere su declaración de rentas, patrimonios o bienes y el listado de sus pagadores. Es un completo secreto. El Consejo de Europa elaboró un memorándum para España en el que expresamente pide el fin del oscurantismo con las actividades de Begoña Gómez. La mujer de Sánchez está bajo sospecha por su mediación a través del máster que dirige en la Universidad Complutense con varias empresas. Asesora desde su cátedra a la que accedió sin tener estudios oficiales y desde su propia empresa recién creada en la captación de fondos públicos. Es que, ¿por qué no cogen y se personan en la causa los partidos políticos para tener información de prima mano del caso Koldo? ¿Por qué no empiezan ya a citar a esta señora? Es que Europa está pidiendo, atención, las rentas de Begoña Gómez. Vamos a investigar las rentas, porque ahí va a salir todo el pastel. En las rentas de Begoña Gómez va a salir todo el pastel. En los patrimonios o bienes también. Aquí hicimos una pequeña investigación. Salían 10 inmuebles de Begoña Gómez. 10 inmuebles. Y el listado de sus pagadores. ¿Quién le ha pagado a Begoña Gómez? Si ha habido pagos a Begoña Gómez de empresas que han recibido luego subvenciones, contratos o rescates, blanco y en botella. ¿Por qué no empiezan la investigación por lo más fácil, señora Cabello? Pues porque está protegida. Eso es lo primero. De todas formas, yo no soy tan optimista con el patrimonio de Begoña Gómez que esté en España. Yo creo que el patrimonio de Begoña Gómez y del señor presidente del gobierno están fuera de España. Es que tienen a disposición unos medios, que yo esto creo que lo he comentado en algunas ocasiones ya en este programa, tienen a disposición unos medios que no tiene o que no tenía Koldo. Entonces, ser ministro y tener, o ser presidente del gobierno y tener un Falcon y llevar valija diplomática, o simplemente, si es que es muy fácil, haces un negocio, haces de intermediaria y te pone el dinero en Delaware o en las Caimán o en... Vamos a un sitio donde se han hecho muchos viajes con el Falcon, República Dominicana. ¿Cómo es posible que haya habido en 3 años 39 vuelos a República Dominicana sin tener ningún tipo de agenda oficial con los Falcon? Pues evidentemente hay cosas extrañas, y cuando hay alguien que hace trapicheos con los contratos, si es un currito como puede ser Koldo, bueno, currito, con buen sueldo y tal, pero que no tiene acceso a esos medios, pues le pillan con los pisos, con el dinero, pues con los gastos suntuosos. Pero ¿quién está investigando qué es lo que está haciendo la señora Begoña Gómez y si hay luego un incremento de patrimonio? Tengo que recordar varios casos. El señor Rodríguez Zapatero parece ser que vive muy bien y que es, bueno, digamos, rico. El señor Bono también. El señor Felipe González parece que con el sueldo de presidente del gobierno no da.
bueno, pues es evidente que alguna rentabilidad le sacan a todas estas cosas. Y yo, como sostengo que el gobierno de España desgraciadamente es un gobierno de delincuentes que han conseguido llegar al poder y al gobierno de España y que soportado a su vez por delincuentes que se hacen ellos mismos delincuentes una ley para amnistiarse a sí mismos como delincuentes, pues ¿qué voy a pensar de la señora Begoña Gómez? Pues que seguramente pues tenga el dinero fuera. Así que no soy tan optimista, señor Rojo. Bueno, yo referente al tema de la Comisión Europea, soy moderadamente optimista porque en el fondo yo creo que están investigando lo mismo. Yo antes estaba hablando y voy a trazar un paralelismo que, ojo, que aquí flotan muchas cosas de lo que estábamos hablando antes a lo que estamos hablando ahora. Si es que no todo es lo mismo. Repito, la Comisión de Bruselas, de Europa, quiere investigar esto, pero ¿qué es lo que está viendo realmente la Comisión de Bruselas? Pues que evidentemente puede haber un delito de cohecho. ¿A qué nos suena? Lo he dicho antes. Puede haber una prevaricación. ¿A qué nos suena? Lo he dicho antes. Puede haber también una falsedad documental y también un tráfico de influencias. ¿A qué nos suena? Lo he dicho antes. Con una persona que no tiene ninguna titulación y que también ha sido puesto a través del Africa Center en una cátedra en la Complutense y que además de todo eso ha estado haciendo sus negocios y su facturación. ¿Pero cuáles son los delitos? Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, posiblemente, y posiblemente alguno que otro más. Pero es que es exactamente el mismo modelo, el caso Koldo, que el caso Begoña. Es que tenemos la misma trama, la misma forma de actuar en el caso Koldo que en el caso Begoña. Es que tenemos los mismos delitos en el caso Koldo y en el caso Begoña. Y en este momento no están saliendo a la luz cuando tendríamos que estar poniendo toda nuestra vista sobre estos dos casos, porque yo creo que están... que son conexiones que son nada más que dos vértices de un mismo triángulo, porque es el Partido Socialista. Porque es el mismo modelo, son los mismos delitos, es la misma forma de proceder y es la misma forma de intentarlos tapar. A mí me sorprende que el Partido Popular, viendo esta noticia, no haya llamado a Begoña Gómez, ¿no? Precisamente a una comisión claro, de investigación. Claro, es que es increíble. Es que, bueno. Es que no se puede entender. O sea, que tengan que venir desde Europa, ¿no? El Consejo de Europa a decir, por favor, señora Begoña Gómez, mujer del presidente de gobierno, facilítenos sus datos económicos para ver realmente, ahí está la prueba, ¿no? ¿Qué ingresos ha tenido en los últimos años? ¿Qué patrimonio tiene? Porque ahí en teoría debe declarar lógicamente todo el patrimonio. Es que la declaración de la renta está la clave de todo. Claro. Yo me pregunto por qué Hacienda filtró, por ejemplo, los datos, ¿no? De la pareja de Ayuso y no ha filtrado estos datos, ¿no? O sea, al final te llama la atención de por qué unas cosas se filtran y otras no, ¿no? Dependiendo lógicamente de la información que se interese o que sepa la opinión pública. Entonces, no sé, a mí me sorprende que... Yo me estoy dando cuenta, bueno, llevo dando cuenta desde hace mucho tiempo, que muchos políticos cuando entran en política al final salen con un patrimonio muy por encima de lo que entraron, ¿no? Es decir, estamos hablando de que, claro, si Begoña Gómez tiene 10 inmuebles actualmente y no ha tenido una experiencia profesional, en este caso, dilatada en el tiempo de haber trabajado en diferentes empresas porque no tiene una formación específica, ¿de dónde ha sacado todo ese patrimonio, ¿no? Es una de las grandes preguntas que debemos hacernos. ¿Por qué ese oscurantismo? Es decir, si no tiene nada que ocultar, pues que diga, señor Consejo de Europa, aquí están mis datos económicos, no tengo nada, transparencia y ya está, ¿no? Como hacen los diputados muchas veces. En este caso están en la medida de ellos obligados a presentar en el Congreso de los Diputados su declaración de la renta, ¿no? Porque la mujer del presidente de gobierno no lo tiene que hacer. Si estamos hablando de que tiene que guardar, en todo caso, ser una mujer ejemplar, ¿no? Siempre se ha dicho que la mujer del César tiene que ser una mujer, o sea, buena mujer y parecerlo, ¿no? O sea, no solo serlo. Entonces, aquí estamos hablando del oscurantismo que hay por parte de y luego aparte el apagón informativo que ha habido en las últimas semanas por parte de muchos medios de comunicación después de la, en este caso, las amenazas, ¿no?, que profirió desde Moncloa en este caso una carta dirigida al director del Confidencial, precisamente a Nacho Cardero, para que dejaran de sacar información. Y han dejado de sacar. Sí, sí, o sea, sí. Evidentemente, ¿no? O sea, la presión que están recibiendo determinados medios económicos, sobre todo pues que en teoría no son independientes. Pero claro, presiones de cualquier tipo porque pues las amenazas que
que por detrás le estarán haciendo a este tipo de medios para que dejen de sacar. Y entonces, claro, o sea, a mí me da mucha pena que en España no haya esa libertad de expresión por parte de los medios de comunicación y que puedan publicar lo que ellos consideren que pueda ser de interés para la opinión pública, ¿no? Es verdad. O sea, es que es verdad, es que no es que sea de interés, es que es verdad, es que lo estamos viendo directamente. Yo estaba hablando, y tú lo estabas diciendo muy bien, es que estábamos viendo, por un lado, cuáles eran los posibles delitos, el modus operandi, y cuáles son las pruebas. Pues las pruebas siempre son propiedades inmobiliarias y dinero en efectivo. Yo no lo tengo tan claro porque puede haber comprado o tener esos inmuebles porque tenía una actividad su padre muy... pues como se dice, muy lucrativa, ¿no? Que sí, era dueño de saunas. Donde se mueve mucho dinero negro. Y por lo visto ella sí que trabajaba allí. Claro. Entonces, bueno, no lo sé. Quizás sentirse impune también puede hacer que haya cometido algunas cuestiones, bueno, pues que la lleven a una situación un poco peligrosa. Pero hay unos elementos que son absolutamente ciertos. Y es que escribía cartas de recomendación que me han llegado a decir que había hasta 22 cartas de recomendación, que las enviaba a las mesas de contratación y esos procedimientos no quedaban anulados de manera automática. Está fuera del procedimiento. Nadie puede hacer, y mucho menos la mujer del presidente de gobierno, en procedimientos de licitación, de concurrencia competitiva, en mesas de contratación, no se puede recibir esas cartas que ha firmado ella y no anular el procedimiento. Pero lo más grave de todo es que no anulaban el procedimiento, pero eran precisamente esas empresas las que se llevaban la contratación. Es tan grave, es que esto es tan grave, que a mí lo que me asombra es que el Partido Popular, que está con mayoría absoluta en el Senado, que, hombre, yo he trabajado con gente del Partido Popular, del PP, y sé que estas cosas, igual que las sé yo, las saben ellos. ¿Cómo no llaman a la señora Begoña Gómez y le ponen allí todas las cartas? Y no solamente a la señora Begoña Gómez, es que también tienen que llamar a todas aquellas empresas o aquellos empresarios que presentaron esa carta. Pero ¿cómo han llegado a pedirle una carta a la señora Begoña Gómez para acudir a una licitación? Y a los funcionarios. Y por supuesto a los funcionarios, esos también, por supuesto. Claro. Pero no solamente a los funcionarios de las mesas de contratación, sino a los funcionarios de la cátedra, a los funcionarios de la Complutense. ¿Y por qué esto no lo hace el Partido Popular? Claro, pero estamos hablando a lo mejor de un presunto tráfico de influencias, porque realmente estás utilizando tu posición, en este caso ser mujer del presidente del gobierno, para favorecer a determinadas empresas. O sea, ¿a cambio de qué? Esa es la pregunta. Eso es imposible. O sea, en una mesa de contratación, si te llega una carta de esas, anulas el procedimiento y expulsas a esa empresa, la excluyes.